¿Qué es eso? Esto es de alguien que quiere acabar con mi carrera. Vos sos la mamá de Nicolás. Indira Cárdenas. ¿Ves esta pistola? La jefecita de mi carnal se la regaló. Con esta misma te puedes cobrar todo. Con esta misma puedes acabar conmigo. Y por primera vez en tu carrera, cumplir una promesa que haces. Yo me enamoré de vos, Romero. Me enamoré de un asesino. ¡Ay! ¿Qué me vas a hacer? ¿Ah? ¿Me va a matar? Dale, Romero. Dale, mátame, pues. Yo sabía que este cabrón iba a tener los encargarse de nosotros con sus propias manos. Pues es que así son los cobardes como este. Ordenan muertes, pero no jalan el gatillo. Y siempre resulta que son inocentes estos hijos de la chingada. Nunca pagan por sus masacres. Llegaste a tu fin, Heriberto. Ni porque hayas pagado por las elecciones, ni porque tengas toda la lana del mundo, esto se acabó. Presidente, ¿y qué? Siempre es más fácil echarle la culpa a otros, ¿no? A los guaruras, a los secretarios, a las esposas. No tienen madre. Tú no vas a disparar, pero no por cobarde, sino porque no sabes usar un arma. Y hasta ahorita te estoy entendiendo, Heriberto Roca. Pensé que eras un psicópata, pero me estoy dando cuenta que eso no te cabe en la cabeza tampoco. Solamente eres un imbécil que se sabe peinar bien todas las mañanas, ¿verdad? O eso es lo que todo mundo dice. Eres un simple títere que no tiene la cabeza para poder meter al gallo Quintanilla ahí en la cárcel. Para amarrarme, para torturarme a mí o para que a mi carnal también se lo llevaran preso. Pensé que para ser presidente tenía que ser uno bien pero me estoy dando cuenta que no. Que solamente eres un monigote que sabe hacer lo que los demás le piden, ¿no? Solamente sabe decir sí, señor, no, señor, sí, patroncito. ¿Para quién trabajas, mijo? ¿Para el Indio Amaro? Porque antes lo hacías con el Teca Martínez. Yo voy a ser tu abogado, así que por favor, haceme las cosas fáciles, ¿sí? Agarra este celular y llámame si necesitas algo. ¿Y si lo que quiero es que me ayude a sacar a Gregory de la cárcel? ¿Aló? Bueno, licenciado Romero. Ah, no, no, habla con el asistente de él. Hablo con la señora Ida. ¿Me puede comunicar con el licenciado Romero, por favor? Él me dio este número para que le hablara. Ah, sí, 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 mi señora. Claro que sí. Pero es que el licenciado en este momento pues está atendiendo otro caso. Pero él me va encargado de todo. Dígame, ¿va bien? ¿En qué le puedo colaborar? Pues quiero saber sobre el caso de Greg. Él me dijo que... Bueno, me mandó a decir que no quiere saber nada de mí, pero yo tengo que hablar con él. Necesito explicarle que no tuve nada que ver con que se lo llevaran preso. Y tengo que pedir una disculpa. Sí, sí, señora. Yo entiendo, claro que sí. Igual usted está en todo su derecho de, pues, de hacer lo que usted más le parezca. Usted es la clienta, usted es la que manda, doña Ida. Hasta que me encuentro a alguien que no me dice que estoy loca y que me da la razón. También no le... ¿Disculpe? Ah, qué pena con usted, doña Ida. Es que estoy aquí pendiente de otro caso. Usted sabe el trabajo, pero... Pero bueno, volviendo al tema, venga, ¿usted por qué no me dice dónde se encuentra? Y pues así nos podemos ver personalmente y conversar mejor el asunto. No, 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 muchas gracias, pero ya sé todo lo que tenía que saber. ¿Cómo se llama? Florencio Montero, para servirle para lo que usted necesite. Y usted estése tranquila, mi señora, que ya pronto todo va a estar bien para usted y para el señor Jones, no se preocupe. La vida mía, la vida de mi hijo, la vida de mis muñecas, todas caben en esa maleta. Qué tan pequeñita soy, ¿no? Y ahora que vos me querés matar, hasta que pon una de esas, ¿no? Yo no te voy a matar, Tuti. Yo a vos no te quiero matar.
Y no es simplemente porque sea la mamá del heredero del capo. Hay muchas cosas de mi vida que vos no sabes. Yo desde que era un niño tenía el miedo en la barriga, Tuti. Por eso me mandaron lejos. Pero ese lejos se me convirtió en la cárcel. Ahí me crié. Ahí aprendí a defenderme. Alejarme de los demás, estar solo. ¿Cuántos amigos tengo yo, Tuti? Ni uno. A mi medio hermano ni siquiera lo conocí. Pero sí sé que le decían el idiota, ¿no? El idiota. El idiota, cuando se enteró que iba a ser papá, se puso lo más de contento. Tengo que pensar que no pudo conocer a su muchachito. ¿Y vos todavía me preguntas por qué maté a la mujer del gallo? ¿Ah? Estuvo una guerra, Tuti. Una guerra de sangre. Y cada uno defiende la suya. ¿Cuál es la mía? Yo no tengo papá, no tengo mamá, no tengo hijos. Alvarito es mi sangre, Tuti. Es mi sobrino. Y vos, para mí, sos lo más cercano a una cuñada que yo puedo tener. Por eso te lo pido, Tuti. No te vayas. Estar solo es muy fuerte. No te vayas, por favor. ¿Tú conociste a mi hijo cuando estuvo secuestrado en este lugar? Tú fuiste uno de los malditos que lo torturó. Tú trabajas con el indio Amaro, ¿verdad? ¡Dime! ¿Vos crees que si yo trabajara para el indio Amaro estuviera amarrado aquí como un perro casi muriéndome? Al igual que Nicolás, yo también fui torturado. Y marcado. A Nicolás, Carmen y yo lo cuidamos desde que llegó a este lugar. Se van a levantar a las 4 de la mañana. Ya no estoy llorando, deja de llorar. ¿Ya? ¿Qué no me oís? ¡Tengo esta oreja, puro ching... ¡Vas, indio! A ver, ¿tú qué ching... estás metiendo, Pepita? Siempre supimos que Nicolás no pertenecía a este lugar. Él era diferente. Aún tenía esa inocencia de niño. Por eso lo cuidamos. Y lo protegimos hasta el final. Lo que te quería decir es que... bueno, que si tienes hambre. Carmen y yo dimos nuestras vidas para cuidar a su hijo. Un día le dimos las direcciones de los túneles a una persona. Y fue ese mismo día que los Acero Quintanilla lo rescataron. Gracias. Gracias, de verdad. Gracias por todo lo que hicieron por mi hijo. Yo puedo atravesarte el pecho ahora mismo y nadie me haría nada porque soy el presidente. Yo hago y deshago. Todos son mis títeres. ¡Yo soy el poder! Pues jálele, mijo. Jálele para que sienta lo que es matar a alguien por primera vez. Ya he matado antes. Y no siento nada. Un cuerpo es un cuerpo. Así sea el tuyo o el de uno de mis achichincles. Así que estás confesando que tú mandaste matar a Eladio Puertas, el jefe de la PGE. No, cuñado. Ya vimos que este tipo no tiene huevo. Esos fueron los narcos. Fui yo. Yo decido. Yo planeo. Yo ejecuto. Los narcos en este país no hacen nada sin que yo lo diga. Y si mando matar a un agente de la PGE es porque puedo hacerlo. Y si mando secuestrar al gallo Quintanilla es porque puedo hacerlo. Y lo disfruté. Disfruté cada golpe que te di, Vicenta. Disfruté encerrar al gallo en el hoyo en el que está.
y voy a disfrutar mucho viéndolo pudrirse, pidiéndome perdón en donde está. Y mientras ustedes son convertidos en abono, voy a disfrutar verlos pudrirse mientras inauguran calles, plazas, ciudades con mi nombre. ¡Levante las manos, señor presidente, y entregue el arma! ¡Está rodeado! Saluda a la cámara, señor presidente. No, Chepina, que no se vale, mija. Todo Matamoros me viró, pero todito Matamoros, mija. Todos creyeron las tarugadas que ese perro del Triple R habló. Me dejaron solo, completamente solo. No digas eso. Matamoros, Tamaulipas, el país entero te habrá dado la espalda. Pero yo no. Yo estoy aquí. Y la familia entera también. Yo sé, mija. Yo sé que los Acero Quintanilla jamás nos fallamos. Pero póngase a pensar. Toda la demás gente que nos rodeaba se fueron como cucarachas. Así. La Tuti. La Tuti estuvo ayer en el centro de campaña. Esa mujer te aprecia. Le ofreció dinero a Triple R a cambio de tu libertad. Que la Tuti... A ver. Usted me está diciendo que Marta Mónica anda moviendo hilitos para sacarme a Meki del bote. Bueno, yo también. Llegué a un acuerdo con Triple R que me costó mucho trabajo lograr, pero tú no aceptaste las condiciones, ¿eh? No, pues que las condiciones no sirven, mija. Lo que hay que hacer es como Tuti le está haciendo, mija, ¿me entiendes? Sobornando, apretando. Necesitamos algo que apriete ese perro de Triple R para ponerlo de rodillas y sacarme a mí a la cárcel. Eso es lo que hay que hacer, Josefina. Nicolás es lo más importante que tengo en mi vida. ¿O qué tenía? Porque no sé si yo vuelvo a salir de ese lugar para verlo. Pues debería intentarlo. Y más con alguien tan importante como Nicolás. Yo ya no tengo nada allá afuera. Y me podría morir hoy mismo, si es necesario. Esa mujer era lo único que me quedaba. Ya no tengo nada por qué luchar. En cambio, vos sí. Tenés a tu hijo. Inténtalo. ¿Cómo hago? ¿Qué puedo hacer si yo adentro soy una prisionera nada más? ¿Qué hago? Pero sigue siendo policía, ¿no? Habla con Romero. Pedile tu libertad a cambio de algo importante. Si te tienen aquí, es porque eres importante para ellos. Inténtalo. Si no, vas a terminar así. Y no vas a poder volver a ver a tu hijo nunca más. Mendoza, detenga a estos delincuentes. ¿Me secuestraron? Mataron a gente del Estado Mayor Presidencial y trataron de ejecutarme. No se resista, señor presidente. Si ustedes acaban de ver lo que pasó, ustedes grabaron todo, se dieron cuenta de cómo me secuestraron. Vio cómo Vicente Acero acaba de amenazarme. Vio que su hermano me estaba golpeando. Que el pingo este estaba metido en asuntos internos del país. Hay que llamar al embajador para que arregle las cosas, para llamarlo a cuentas. Exactamente, está todo grabado, mijo. Y tú trataste de eliminar a Eladio Puertas. Tienes nexos con el narco y también has matado y lo volverías a hacer. Y no nada más eso. Le diste una lana a Triple R para ensuciar el nombre del Gallo Quintanilla, ¿qué no? Se acabó, Heriberto. Así que flojito y cooperando. Esto es una mentira. Esto es un complot. ¿Ah? ¿Un montaje? No, señor. Eres tú frente a las cámaras, orgulloso de los crímenes que cometiste, orgulloso de que la gente no tiene memoria. Pero se acabó. Está grabado. Y esto no se va a olvidar.
Y si piensas que los de tu partido te van a salvar, no cuentes con eso. Ni se van a acordar de ti. Acompáñeme, señor presidente. Está usted arrestado. Está acusado de ser el autor intelectual del asesinato del procurador general. Atrás. Atrás todos. ¡Atrás todos! Tú trabajas para mí, Mendoza. ¡Todos ustedes trabajan para mí! Y como comandante supremo de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos Mexicanos, te ordeno, Mendoza, que detengas a estos traidores. Por favor, no hagas una tontería, Heriberto. Piensa sensatamente por primera vez en tu vida y no hagas esto más difícil. No seas cobarde. Esto no tiene por qué terminar así, ¿eh? Tienes razón. ¡Chava! ¡Chava! ¿Dónde le dio? ¡Quítate! 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 ¿Dónde le dio? ¡Chava! ¡Aleja! ¡Sigue! ¡Ey! ¡Baje las armas! ¡Baje las armas! Si ya te muere. ¡Andale, cabrón! Serie de Telemundo, Enemigo Íntimo. Fernanda es Roxana Rodiles, misteriosa. Yo solo hice lo que Federico me pidió. Raúl es Alejandro Ferrer, impredecible. ¿Me vas a dar a mí la cara? No. Con ellos, un elenco de grandes figuras dan vida a una historia de acción y venganza.